Center, your local dealer of Chevy, Buick, and GMC. The best place to find the newest award-winning Chevy, Buick, and GMC models. But there's more. Croppers also provides professional certified service, parts, and a full-service body shop and collision center. Come on over and see for yourself everything Croppers has to offer. Located at 1831 North Grand Avenue, Nogales, Arizona. www.croppercare.com 520-762-6446 Hola, qué tal amigos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Siempre es un gusto y un placer pues estar en este día, en este día tan especial y, y tan importante, porque siempre tenemos la oportunidad de poder compartir información que es vitalicia, de vital importancia para las familias de ambos Nogales y de la comunidad de Santa Cruz. Eh, Arizona. Así que la, la información que ahora venimos a compartir es muy importante, ya que se trata del desarrollo de nuestros, de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Estamos hablando de, de programas y servicios que hay para madres embarazadas y que tengan bebés de 0 a 4 años. Así que en esta ocasión, pues tenemos invitados especial que vienen de, desde el condado de Santa Cruz, del, del School Superintendente Alfredo Velázquez, y como nos traen información que es relevante y que es de suma importancia. So today's we are so happy because we have very good information ab about uh, uh, our family, our kids, and we're gonna share some information related to to the development of the kids zero to four years, and also for uh, this is a program that is gonna be a good benefit for, for pregnant women. Um, and just go and talk about directly. Please, my friend, introduce yourself and let us know who who you are and where you come from. Okay. Mm -hmm. Buenas tardes, good evening everybody. My name is Claire Danielson. I am the director for a brand new home visitation program here in Santa Cruz County. Mm -hmm. um, it is a home visitation program funded by First Things First, mm -hmm. um, and we deliver the services through the Santa Cruz County Superintendent's Office, uh, Mr. Alfredo Velasquez's office. Um, and we are very happy to be here. Thank you for having us. No, thank you. Gracias a ti, Claire. Y como nos dice Claire, ¿verdad? Ya viene el de, de el, ella. Su nombre es Claire Dennison, Ella es la, la encargada del programa de 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 padres. Que es un programa que se, se enfoca ¿verdad? En, 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 en niños, como, como les había mencionado anteriormente. Viene directamente del Departamento de Educación de Escuelas, de aquí de, del Condado de Santa Cruz, de la oficina de, del Superintendente Alfredo Velázquez. Y pues agradecida por estar aquí. Yo creo que vamos a platicar un poquito acerca de lo que se trata el programa y pues cómo la gente de la localidad se puede eh, ser parte de este programa y los beneficios que van a adquirir. So, please claire thank you very much for, for sharing with you, us this information let us know what is the program that, that you guys are coming to promote today sure uh -huh. um, so the program is called los padres son mm -hmm. los primeros profesores mm -hmm. we call it los padres for short mm -hmm. um, and this program is a home visitation program mm -hmm. for pregnant moms and babies zero to four um, mm -hmm. so as long as we get the children before they're four years old mm -hmm. we actually keep them up until the age of five mm -hmm. um, so that we can help them transition into kindergarten um, we provide um, home visits. The first month that we visit the family, um, we go once a week, so we mm -hmm. do four home visits in a month. Um, and then after that, we provide home visits um, twice a month. Um, we make sure that um, it's a schedule that fits the family. Mm -hmm. So um, if parents um, would like for us to visit in the morning, we mm -hmm. schedule our visits in the morning. If the afternoon works best, then the afternoon works best. Um, this program is actually for um, all families that live in Santa Cruz County, um, so it's not just Nogales and not just Rio Rico. We will also go out to Patagonia, Sonoyta, mm -hmm. to Um, Tubac. Um, the most majority of our families right now are from Nogales and mm -hmm. Rio Rico, um, so we're really happy to have them in our program. Um, the other thing about our program mm -hmm. is that it's not income sensitive, so it doesn't matter if you make $2 or $200,000. Um, uh, Mr. Velasquez's vision was for all of the children in our county to have this service um, so that they can all be ready for kindergarten. Um, so, any family within our county um, who's a pregnant mom or a baby zero to four can enroll in our program. So sounds great. Pues just let, let me just give information in Spanish. Como dice Claire, ¿verdad? Este programa se llama Los padres y está enfocado a. Pues más bien en. en, en que los papás somos los primeros maestros de nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, pues ellos. Uh, trabajan verdad con las familias y trabajan con todas las familias del condado de Santa Cruz no nada más de Nogales o Río Rico sino todo el condado eh, y otra de las cosas muy importantes es que este programa no se va a, no va a estar no va a ser un, un indicativo del ingreso sino que es para todas las familias y, y pues con el, que, para que puedan accesar verdad la visión de, de Alfredo Velázquez pues ha sido de que este programa pues sea abierto y que todas las familias con niños de 0 a 4 años uh, sean parte de este programa también se trabaja con mamás embarazadas y cuando dentro del programa los, los niños todavía todavía no llegan a la, a la edad de 5 años y si están ahí eh, dentro del programa ya se quedan hasta los 5 años es decir que trabajan con las familias hasta por 5 años hasta que entran a al, 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 lo que es el kinder ah, ahora nomás para comentarles me dijo también que estas visitaciones que se hacen a las casas son cuatro veces al mes ah, por el primer mes después se, ya se va expandiendo a dos visitas por 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 mes verdad. Sí. Perfect. So basically, um, what is the information that the parents are going to get from you guys? Or what is important for them to, to, or why you guys focus, and also why you guys just put attention to this age group? So, mm -hmm. um, the purpose of the program is mm -hmm. to provide parents with information about mm -hmm. their child's development. Mm -hmm. um, we know that every child is different, and every child develops um, at Different levels. Um, and so, what we want to do is, we want to make sure that parents know what activities are developmentally appropriate for their child. Um, so, you know, maybe you're a first time mom, or maybe you're a teen mom, um, and obviously you've never had kids before, you don't really know what to expect. Um, or maybe this is your third or fourth baby, but like I said, every child is different. Um, so we want to make sure that parents know what is what is your child supposed to be doing and when. Um, so we want to. Um, so let let's say you have a six month old, um, and you want your six month old to walk. Well, most of us know that six month old babies don't walk yet. So we want to make sure that the expectations are the right ones for their babies. Um, and we want to make sure that parents are part of their baby's development, their growth, and their education. Like the title says, Los padres son los primeros profesores. Mm -hmm. And that is really true because we can go and give them the information, but once we leave the parents are the teachers the parents are the ones that are going to continue to provide um, that ongoing education for their kids and so we want to empower parents mm -hmm. we want to give them the information that they need in order to be able to play with their children and teach them at the same time that's great it's very great opportunity Que si, por qué se enfocan pues en esta edad y, a, y además, cuál era la razón por la cual este problema existía, ¿verdad? Y la principal razón es para que los papás, sabiendo que los papás somos los primeros maestros de nuestros hijos, pues que tengan las herramientas que necesitan pues para saber cuál es el crecimiento de, de cada hijo y cómo debe de ser su, su, su crecimiento, ¿verdad? En fin, y su desarrollo también, o sea, desarrollo motor, desarrollo uh, de comunicación, en, todo, en todas las áreas y aspectos. Entonces um, la principal razón es para que los papás tengan esta herramienta para que sepan qué sus hijos deben hacer a qué edad y cómo lo van a hacer. Uh, además de eso, pues también de saber de que todos los hijos son, todos los hijos son diferentes, ¿no? nadie son iguales. Entonces es muy importante pues tener diferentes ese conocimiento y también diferentes técnicas y formas de poder enseñarle a los hijos de acuerdo pues a las necesidades que tengan, verdad, o, o su tipo de, de desarrollo o conductas que haya también. Entonces, con este tipo de programa, um, pues se enfoca simplemente en eso, en, 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 en enfocar eh, qué es lo que debemos eh, de, de enseñar a nuestros hijos y cuál va a ser su desarrollo durante esta edad. Uh, porque ya sabemos que nosotros no nacemos sabi siendo, sabiendo sab ser padres, ¿verdad? Nosotros no sabemos, por ejemplo, a mí cuando me tocó tener mis hijos, pues no tenía idea de cómo cómo educarlos, cómo... cómo llevarlos, ¿verdad? Y a veces pues tenemos la mamá por ahí que nos enseña una parte, pero pues cada eres diferente, cada tiempo son distintos. Entonces, para eso, pues ya hay más información y hay otras formas y técnicas y la ciencia pues avanza y te enseña otras formas de cómo poder invertir en tu hijo pues para que tenga un mejor crecimiento sano y que sea más exitoso en un futuro. Uh, porque de hecho he sabido pues de que, de que el desarrollo de, de un niño en, en temprana edad, pues es primordial, ¿verdad?, para su crecimiento y para su y para su éxito. Uh -huh. Así que es que importante eh, Unfortunately, kids don't come with a manual. Right. Um, and so sometimes we need a little bit of help. Um, and so that's what Los Padres is there for. We're not going into your home to teach you how to be a parent. You already know how to be a parent. We're going in to give you the tools um, to help you be a better parent. Because parents are amazing, mm -hmm. they you know, I have three kids of my own, and they didn't come with a manual, no. and we got to figure it out. Um, but sometimes you know, you you think, if I just had a little bit of help um, to figure out what's going on with my baby, um, you think sometimes you walk into Walmart and you hear that baby screaming at the top of his lungs. You know, they're throwing this big huge temper tantrum, and you watch the parents and th they don't, sometimes they don't know what to do. And so they, that's they what. Right. <laughs> they and, want to hide. Right. And that's what Los Padres can help with is, you know, let's help figure out what's going on. Why are they throwing those temper tantrums and, and what can we do to help you? Um, so we're not, we're not, um, experts. Mm -hmm. uh, you know, we're not psychologists, mm -hmm. but we can definitely, we're experts in what we do. Um, we, um, help come we come into your home with your permission because um, we know that you inviting us into your home is a privilege for us um, and so we when we're invited into your home we're just really there to give you tools and support um, to to help raise healthy educated amazing kids That's very nice. Y una de las cosas que me aclaró Claire, verdad, que ellos no vienen a, a tu casa, o a tu familia, a enseñarte cómo ser padres. Más que nada, pues uno, pues sabe, verdad, en, eh, los tiene traer por instinto. Más bien, a lo que vienen ellos es para darte herramientas, herramientas que te van a servir pues para cómo uh, actuar en situaciones pues que se te presenten. Digamos que tu hijo de repente hizo un buen berrinche en el, en, en una tienda, ¿no? <laughs> grande, un berrinche grande. Que yo le decía que a veces nos queremos entonces, ¿cómo actuar, verdad? En esa situación, ¿cómo distraerlo tal vez? O sea, tener las herramientas que ustedes o nosotros vamos a ocupar pues para poder tomar una buena decisión y que el niño se eduque al mismo tiempo, aprenda también y nosotros también aprendamos junto con ellos, ¿verdad? Así que más que nada, el enfoque es pues darles una, una, una herramienta, eh, como ya me decía, ¿no? Ellos no son psicólogos o son especialistas en esa área, pero ellos tienen los conocimientos, eh, saben, son especializados en esta área y pues cuentan con mucha herramienta, muchos hints, muchos tips que que les van a poder ofrecer pues para que puedan tener niños saludables exitosos y pues de buena conducta sobre todo thank you very much in in clear so lenny if one family they want to be part of this program mm -hmm. what they need to do so mm -hmm. um, you can call mm -hmm. um, you can call me at the superintendent's office Um, my direct phone number is 520 375 mm -hmm. um, 7951. And you can get all of the information that you need. Um, if you miss that number, you can mm -hmm. just look up the number for the county superintendent's office, mm -hmm. um, the office of Alfredo Velasquez, um, and they can direct you straight um, to my line. Right. right now this is going to be appearing the, in the screen right there. So el número que ustedes pueden llamar si quieren ser parte de este programa sería el 520-375-7951 y es directamente pues en la oficina del Superintendente de Educación del Condado de Santa Cruz y pueden comunicarse pues con Claire Danielson. Así que la información pues va a aparecer en la pantalla. Ahí va a estar, va a estar eh, apareciendo para que tomen se tomen en cuenta en esto eh, ahora por ejemplo esta información pues es muy, muy importante que ustedes los que están aquí pues viendo este programa pues que pueden compartir la verdad que lo compartan para que llegue más familia de repente conocemos alguna familia pues que, que tienen y no está de más no está de más invertir más en nuestros hijos y invertir pues en esta forma accesándolos a programas que les van a ayudar a, a desarrollarse mejor pero pero also claire do you mention it that besides these tools and, and, and that you're going provide Also, they have the opportunity to be referral to other programs, verdad? Right? Because you guys work with different uh, organizations and, and, and programs. Yes, mm -hmm. absolutely. So once we've started doing home visits, um, if we see or if if parents tell us, um, you know, we're we're having specific issues um, with, um, let's say. Language. Um, mm -hmm. Maybe their baby isn't talking. Mm -hmm. um, so, depending on their age, we can refer them to, for example, the Arizona Early Intervention Program. Mm -hmm. Or if they're um, older than three, then we re, uh, refer them to the right school district mm -hmm. so that they can begin the evaluation process. Maybe they need speech therapy. Um, but, you know, if families are having, maybe they need some marriage counseling. Mm -hmm or maybe um, you know there's moms or, or even dads out there that um, maybe are victims of domestic violence mm -hmm. we work closely with all of the agencies within our community mariposa community health center circles of peace um, there, there's just so mm -hmm. many. Um, if maybe parents are struggling to get a job or would like their GED, mm -hmm. we work with WIOA and the Adult Education Program. Um, so we provide resources mm -hmm. of whatever resources available within our community. son great. So, otra de las oportunidades, ¿verdad? Que me está diciendo Claire es que no nada más te van a ofrecer esos apoyos, esas herramientas, ¿verdad? Para que ser mejores padres, sino que también tienen la oportunidad de poder ser referidos si tienen algún tipo de problema, cualesquiera que sea. Pues ellos se pueden referir a otros programas que existen en la, en la comunidad. Son muchos programas que existen, pueden ser en diferente índole, eh, en diferente área. O sea que esa es otra oportunidad que ustedes tienen también pues para poder llevar o resolver otras situaciones. O sea que eh, los beneficios pues son, son muy grandes, tanto para, para los niños como para la familia. Y inclusive family and the other siblings too, right? Because sometimes a family they, they they could be like a one family with a child with zero they could be in another two two years another one three years so you guys are gonna provide all the tools for all those ages yes mm -hmm. absolutely we provide services to the entire family mm -hmm. um so even if you have if you have three children under the age of five um, we will provide services to all of them if you have a child over the age of five and you find that maybe that child is having difficulty um, in school uh, we can provide resources for that child as well so we want to make sure that everybody in the family is doing well um, so we enroll the youngest child um, but we help the whole family Eso es una muy buena Al hijo más joven, porque es el que hacen rol, pero también atiendan a los demás hijos, ¿verdad? Que están ahí, eh, inclusive, pues, si caso fueran después de los cinco años, que tengan seis, siete años, pues, si tienen algún tipo de necesidad, pues también se puede referir, ¿verdad? Y buscar las formas de cómo ayudarles. O sea que no nada más, es, es más bien un una servicio integral eh, y que incluye, pues, eh, todo lo que son las necesidades de la familia, verdad, de, buscando de una forma u otra, pues poder mejorar la situación en la que en la que estén, para que tengan una mejor uh, salud física, mental y que tengan más éxito, pues, en el desarrollo de todos los niños. Yes. So, Claire, there is anything else that, that we didn't mention that is important for the families to know? Um, mm -hmm. I just, I just want to encourage families. Um, this is a really great program. Um, a lot of programs within our community exist um, for our young children and unfortunately we've seen some of them come and go mm -hmm. um, you know we need to keep these types of programs in our community um, because if we invest in our youngest Members of the community um, then we grow a really amazing community. So we would love um, To have parents enroll in this program. Uh, we still have some openings in, in our program so it please um, Call me, call m my office um, at five two zero three seven five seven nine five one 375 um, And you know, I can give you more information, whatever information, or if you have any questions, I'm happy to provide the information for you. And yes, I do speak Spanish, yeah and very well. <laughs> <laughs> no, te, gracias, Claire. Gracias. And, and something that we mentioned is verdad that this is very important. que nosotros como comunidad, pues tengamos a ventaja, tomemos ventaja más bien de estos tipos de programas y que los usemos, porque es importante que se mantengan existentes, que los fondos no se vayan a regresar, que se inviertan en la comunidad, ya que si los fondos están aquí y existen, pues hay que aprovecharlos, porque si nosotros invertimos en nuestros hijos, en una comunidad más sana, pues obviamente, definitivamente que vamos a tener una mejor comunidad, una, una mejor comunidad más saludable y con más oportunidades de crecimiento pues que es lo que necesitamos, ¿verdad? Así que invertamos en nuestros hijos, eh, es una inversión, así que acérquense a los programas, todavía me, nos dice Claire que tiene un, a, a, abiertas registros para las familias de aquí del condado de Santa Cruz, solamente pues tienen que llamar al 375-7951 y cualquier pregunta que tengan pues se hace de antemano y como dice Claire habla perfectamente español, así que también les puede ayudar, que eso no sea una barrera, ¿verdad? Para que no se acerquen a ella y para que puedan pues trascender, al final de cuentas lo queremos, que nuestros hijos trasciendan, crezcan y se desarrollen mucho mejor. No sé si tenemos alguna pregunta. Bye, Roxy. Pues muy bien, pues esta es la información que tenemos hasta ahorita, uh, no sé si tengamos algo pendiente, pero yo creo que lo más importante, como dices tú, uh, Claire, que las familias tengan la oportunidad, sean parte de estos programas, los adopten, que es una inversión, es una inversión que se está haciendo para la comunidad y nosotros tenemos que tomarlos. Uh, ¿Ahorita cuántas posiciones tienes abiertas? ¿O cuántos registros? ¿Cuántas familias se pueden registrar? Uh, ahorita tenemos como 10 espacios. 10 es espacios, 10 espacios para, uh -huh. uh, para familias, uh, para que se involucren en este programa. Claire, eh, ¿este programa ha existido por cuánto tiempo ya? ¿O se planea que exista? Uh. Se planea que existe uh -huh. uh, que exista para, para mucho algo. tiempo, ¿verdad? Uh -huh. uh, ahorita tenemos los fondos para los cuatro años que siguen. Pues ya 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 ha pasado casi un año. Uh -huh. Entonces los tres años que siguen y ojalá con con la ayuda de la uh -huh. comunidad um, sigan sigan los fondos. Uh, first things first. Uh -huh. um, invierte mucho a las familias uh, de cada comunidad y yo siento como que si como comunidad si 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 invertimos como papás a nuestros van a seguir estos programas para nuestros hijos claro esta es la primera vez que se acercan este tipo de fondos a nuestra comunidad o ya lo habíamos tenido antes y bueno. um, de parte de first things first no, no, este programa uh -huh. lo tenía antes otra organización. Okay. Uh -huh. um, entonces, sí ha estado este programa uh -huh. en esta comunidad, uh, pero así como vimos que Mariposa perdieron fondos. Uh -huh. um, o sea, no era nada que ellos hicieron, uh -huh. uh, cambió el criterio, um, pero no queremos que pase eso otra vez. Uh -huh. Queremos que las familias sigan recibiendo los servicios que necesitan. Qué bueno que, que el superintendente, ¿verdad?, se puso las pilas y accesaron estos fondos y los recu recuperaron pues, para la comunidad. Así que es muy importante, como dice Claire, ¿verdad?, que nosotros también como padres seamos parte de estos programas, que inviertamos en nuestros hijos y que aprovechemos para que puedan continuar. Ahorita, como dice Claire, pues hay para cuatro años, pero queremos que haya más, pero para eso pues tiene que haber una demanda también. Exactamente. Sí, hay… Un, para toda oferta debe existir una demanda, y si en este caso, pues, la, la gente pues no participa y no aprovecha, pues obviamente que los fondos pues, se empiezan a retirar. Prefieren dárselos a una comunidad que sí los esté aprovechando, ¿no? Así que invertamos en nuestros hijos, así que no, no desaprovechemos la oportunidad. Ya tenemos toda la información. La información se queda grabada en las páginas de Facebook de Will of Nogales. También se queda grabado en YouTube y en podcast. Y también es una buena oportunidad para ustedes como personas que están recibiendo esta información de primera mano, que también no a verdad que comparten esta información, necesitamos que llegue a más gente, necesitamos que la gente se entere y que tome ventaja de estos programas. Uh -huh. Me, no queda más que agradecerte por todo su trabajo felicitarlos también por todo el esfuerzo que han hecho a Alfredo velázquez a su todos su equipo de trabajo que pues han trabajado pues en diferentes áreas en, en, en todo en, en bien y en pro de la comunidad y de las familias de los de nuestros jóvenes y así que los felicitamos kudos para ustedes y gracias por todo el esfuerzo que han puesto y gracias por estar aquí thank you so much for having me here yo creo que sí. Las la, la, la familias de Nogales pues, son, son muy innovadoras y saben que esto es un beneficio para ellos. Así que créeme que sí, sí se van a, van a registrar porque sabemos que es importante para nuestros hijos y nosotros como padres siempre queremos lo mejor para ellos. Uh -huh. Y así que si ellos saben esta información y la tienen a la mano, um, de seguro pues la toman ventaja. Edgardo, tú no tienes niños chiquitos, ¿verdad? No pues ya te pasó el tiempo. <laughs> bueno pues ni el yo tampoco así que pues vamos a invitar a nuestros amigos que tienen familias chiquitos o que están embarazadas pues para que tomen ventaja y se empiezan a registrar con Claire aquí tienen la información ya. Muchas gracias. Gracias Claire a ti y pues antes de irte sí me quería dar quería darles unos anuncios un par de anuncios que tenemos verdad. Mañana tenemos el programa de Your Wright, el gringo más mexicano. Iba a decir el gringo más alocado, pero no, ese gringo más mexicano. Pero él va a estar en, 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 a las 7 de la tarde, va a venir con, con el programa de mariposa, eh, un programa que se llama All of Us, que es un programa que se enfoca en medicina de, de, de precisión. Cuando hablamos de medicina de precisión, pues es otro tipo de medicina. Yo estaba platicando con la muchacha también y nos dice que este tipo de medicina es cuando se enfoca. A, en las personas indi, por, como individuos, no como en general. Regularmente las, la gente me ha tocado que gente que es diabética, digamos, a todos le dan un tipo de medicina, ¿no? Me formina a todos, pero pues no todos la procesan igual. A todos unos están teniendo problemas por un lado, otros por otro y afectan otras 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 partes, otros órganos. Entonces con ese tipo de, de estudio que se va a realizar, pues es la idea es de que de que un millón o más de gente se pueda reunir, pueda hacer, compartir su, su historial médico, e inclusive sangre y orina, y con esa información que van a obtener, pues se va, se va a poder uh, hacer estudios más individuos individualizados de medicina y poder llegar a a que nosotros como individuos seamos la, la medicina que realmente nuestro cuerpo ocupa para sanarnos o para estar mejor, así que yo creo que es un, es un proyecto pues muy bueno y que sería magnífico pues que, que, que se pudiera dar, así que nada más ocupamos un millón de gentes, eh, así que ojalá se, se está llevando pues a nivel nacional con diferentes universidades y… Con esta información que podemos recabar, um, pues vamos a poder llegar pues, a, a, ese, a ese punto, ¿no? Tener una medicina de precisión para tu salud. Eh, aparte de eso, las personas que se escriban, pues. Pues van a recibir un beneficio, pero ya no les platico más porque después no van a querer ver el programa. Así que hasta ahí lo dejo. Eh, es, hay mucho más información que, que, que necesitan saber y muchas más buenas noticias. Así que mejor los dejo para mañana con yo, porque va a decir que le volé el programa. <risa> <risa> pero también quiero decirles que eh, tenemos Viernes de Mercado. El Viernes de Mercado, um, pues es muy importante, de verdad, es, es otro proyecto que hay aquí en, en, en Downtown O'Galles y que se enfoca en que las familias puedan tener un lugar donde puedan uno consumir productos orgánicos y saludables y también, al mismo tiempo invertir en su en su en su salud e invertir también en la, en la economía local es pues, claro, todo el tiempo que tengo la oportunidad de platicar con, con alguien y decir y hablar sobre lo que es economía me gusta decirles que cuando nosotros consumimos en, en tiendas locales de aquí en la localidad se queda más dinero circulando por cada dólar que uno gaste en una tienda local nos quedamos con 43 centavos circulando en la economía local, y si vamos a un Big Box Store una, de una cadena grande solamente se quedan 13 centavos, entonces una forma de nosotros como individuos y como, o, como individuos que somos parte de una comunidad, pues es gastar parte de nuestro dinero, estamos hablando de un 10% que uno cambie la forma de gastar y que se engaste en comercios locales, pues es un gran crecimiento que vamos a tener, obviamente pues crece también la economía, se multiplica, y pues tenemos una mejor calidad de vida. Así que si tenemos la oportunidad de gastar localmente, pues hagámoslo, ¿verdad? Así que el mercado es una buena oportunidad para hacer esa, esa inversión en su salud y en, la, y en el comercio local, y también es una oportunidad para gente que quiere vender o tener un, hacer un puesto, pues también para que puedan tener un ingreso extra. En el mercado no cobramos, le damos un espacio, y aparte pues también les ofrecemos otros recursos, otros recursos que son para que digamos pueda expanderse o formalizarse como negocio, porque proveemos también clases para, para de finanzas, clases de business planning, también tenemos oportunidades de, de funding opportunities, así como préstamos, micropréstamos, y algunos de ellos no tienen intereses, así que si quieren saber más, se pueden comunicar al 520-397-9219. Y pueden preguntar por mí y pueden también preguntar por Elías Zamorano, que es el nuevo coordinador. Así que si quieren conocerlo, vengan a visitarnos este viernes de 3 a 6 de la tarde. Vamos a estar aquí todo este mes de abril. En mayo ya nos cambiamos de 4 a 7 para poder aprovechar la, la luz solar. También recuerden que también tenemos lo que es el, el después del mercado, pues es el, el Friday Night Ride, que es un paseo en el bonito condado de Santa Cruz en bicicleta. Es muy saludable y aparte eh, muy familiar. Pueden venir toda la familia al paseo, nada más que tienen que traer casco, que es lo principal, agua y luz porque es en la tarde y está oscureciendo. Son siete millas nada más, pero es muy, es muy, muy lento, cualquier familia lo puede hacer y aparte es muy seguro. Así que tengan la oportunidad también de compartir con sus hijos, con la familia y vengan a Friday Night Ride todos los viernes. Y si no tienen bicicleta, comuníquense con autoridad, con 03 Women, para ver si ellos le pueden traer una para que la puedan usar y ver si les gusta y que sepan todos los beneficios y puedan adoptar una en un futuro. ¿okay? Eh, también tenemos para este domingo 31, Edgardo. Así, es. así este domingo 31, pues recuerden que estamos trabajando en un proyecto muy importante también para la salud. Es en el área de, de Monte Carlo, se están habilitando un terreno baldío que parte pertenece a la ciudad para que la gente pueda caminar, que pueda uh, usarlo para, para usar bicicleta. De, de montaña, hacerlo los trail y estamos ocupando voluntarios que quieran ir a asistir. ¿A qué hora es la, 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 la junta? ¿A qué hora se van a juntar? 9 de la mañana, ahí hay herramientas, uh -huh. este, guantes también, le pedimos uh -huh. eh, lentes, un sombrerito uh -huh. y también se les va a proveer un pequeño. Eh, snack, y, snack, uh -huh. y agua. Muy bien, así como dice Edgardo, ¿verdad? Eh, los voluntarios tienen que estar ahí a las 9 de la mañana, eh, se van a habilitar a caminos, es en el monte, ah, vamos a hacer caminos para que puedan pasar las bicicletas, ah, va a haber herramienta, ah, necesitamos que ustedes lleven pues su, su sombrero, sus lentes para el sol, eh, que se protejan también algunos guantes y nosotros pues, vamos, vamos a proveer con el agua y con algún snack para para tenerlos ahí trabajando y que se sientan <laughs> saludables. Yo creo que es otra forma de, de, también de invertir, de invertir en, en, en una comunidad más saludable. Uh -huh. eh, si nosotros queremos seguir creciendo como comuni com comunidad, crear comunidad, pues haces a través nada más de, de este tipo de servicios y programas que existen, invirtiendo en ellos. Si nosotros tenemos el tiempo y podemos ser parte de esto, pues ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no invertir y, en nuestra comunidad, que es donde vivimos, que es donde nuestros hijos están creciendo y que es donde pensamos que nuestros nietos también van a crecer. Así que invertamos en eso. Esos son los anuncios que tenemos. Así que nos vemos hasta mañana. Y por lo pronto, pues me despido. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos la siguiente semana. Croppers Nogales Auto Center, your local dealer of Chevy, Buick, and GMC. The best place to find the newest, award winning Chevy, Buick, and GMC models. But there's more. Croppers also provides professional certified service, parts, and a full service body shop and collision center. Come on over and see for yourself everything Croppers has to offer. Located at 1831 North Grand Avenue, Nogales, Arizona. www.croppercare.com, 520 762 6446.